Hello, good evening, guys. Good evening, teacher. Good evening, Leticia. How are you? Fine, teacher. Thank you. And you? I'm good. Thank you for asking. How was your day? Nice. Very nice. Awesome, then. I'm happy to hear that. What about you, Helen? How was your day? Are you here? Hello, hello. Hello, Carlos. Estamos por acá. Hi, everyone. Hi, Carlos. How are you doing? I'm just watch a movie. Okay, which movie? Madagascar 2. Okay, that's a good one. Yes. Yes, yes, I like it. All right, then. So, in the meantime that everybody comes, all right, para mientras que los demás vienen, vamos a comenzar, all right? Y si tienen preguntas, que las hagan, right? So, ahora vamos a ver un tema que probably you already know, all right? And when I say that you probably already know, maybe that you already seen this, or maybe you already know it by heart, ¿verdad? Es algo que se llama double H. Oh, ahí está. Oops. Double H questions, right? Creo que ya las han escuchado, ¿verdad? O ya las saben cuáles son todas estas. Y esto es lo que vamos a practicar hoy. You can find this topic, but just a bit of information on section 4.12. Déjenme revisar. Ah, sí. 4.12. Ahí estoy. No estaba perdida. All right. En la sección 4.12. Vamos a ponerle aquí a la par. Pero en la sección 4.12 solo está how. All right, solamente está la question how. Hoy vamos a cubrirlas todas. Por lo menos la mitad, right? It's okay if you don't practice all of them, right? Comencemos por el principio, all right? Antes de darles la explicación. ¿Se recuerdan cuáles son las double H? Hay personas que dicen que son 7, hay personas que dicen que son 8 y hay gente que dice que son 5. ¿Cuáles se recuerdan ustedes? What, how, when, what, when, how, who, where, why, where, why. Ya, ya sé. Una, dos, tres, cuatro, seis. What, where, when, who? What, where, when, why. Ajá. How. How? Ya está ahí. Okay, how much, how many. Which. Which, ahí está. Esa es la que nos faltaba. Perfect. Which, right? Y si las quisiéramos traducir, ¿cómo sería what? ¿Qué? ¿Qué? That's correct. ¿Y esta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá. Debiste habernos dicho. ¿Cuándo? Debiste decirnos que no eras un ¿cómo? ¿Cómo? Nunca me dijiste que tenía que pelear con alguien, para. Pero te esperabas, hijo. No sé, tal vez un consejo. ¿Quién? 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 Somebody is watching the movie. Yes, somebody's watching the same movie, Carlos. Joel está escuchando la misma película que tú. All right, Madagascar. All right, where? ¿Cuál es este? ¿Dónde? ¿Dónde? Perfecto. Oops. ¿Dónde? Why? ¿Por qué? Okay, right? Como la canción de los Backstreet Boys. Tell me why. Which? Which one it is? I hate that music. Why? Tell me why, Joe. Which? ¿Cuál? 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 Perfect. All right? Es bien chiva. Es una guilty pleasure. Do you know what is guilty pleasure? Tenía una vecina cuando tenía como 13 años que
los dos álbumes que sacaron ese mismo año. Me los sonaba desayuno, almuerzo y cena. I'm sorry. Por eso es que llegué a generar cierto odio. Ah, ahora todo tiene sentido. Bueno, si hubiera sido así también me hubiera pasado lo mismo a mí. Alright. Yes. No, I mean, es mi guilty pleasure, los Backstreet Boys. Alright, igual que la Britney Spears. Sí, también. Yes. Alright, guys. La Cristina. Cristina Aguilera, that's correct. Yes. They're good, they're good. I love them. So, estas serían las double H, right? And you can pretty much use them for anything, right? When you want to know more information about something. Now, when we use double H questions, there is a formula that you need to follow, right? Hay una fórmula que hay que seguir, que siempre va a ser así cuando utilizamos las WH, right? For example, sería double H question plus. ¿Qué creen que va después, guys? El verbo to be. Puede ser un auxiliary verb, all right? Puede ser el verbo be, puede ser el verbo do. Ajá. Solo vamos a poner auxiliary verb y entre paréntesis puede ser el be, do, or have. ¿Ok? Cualquiera de esos puede ser. Us. Ajá. ¿Qué se recuerda? Está bien si no se acuerdan porque de todas maneras ahorita lo vamos a ver. El subject. Perfect. The subject. Right. And then? Adjetivo. O adverbio, no me acuerdo. Sí, puede ser, pero digamos sería el main verb, right? el verbo principal. Y después, perfecto. Y después sería el complement, right? Complement. Vamos a poner más abajo porque si no, no se va a ver todo. Y de ahí, la última, pero no menos importante, question mark, right? So, les voy a poner un ejemplo, right? Uno bien cortito. When are you leaving, right? Puede ir el complemento, puede ir o no puede ir, all right? Ese es si ustedes lo quieren poner, okay? So, when are you leaving? Oops. When? Double H question, right? Pongámoslo de otro color. Auxiliary verb, right? Are. Then the subject, ¿sí? Aquí está el sujeto. And then the main verb, right? Y el verbo principal. Ok, aquí está. Y, of course, no podía faltar el question mark, right? El complemento puede ser opcional. Lo vamos a poner aquí así, right? Porque de las sencillas sencillas, solo es así, right? Sin complemento. For example, when you are at home and you need to go and you're late for work and somebody asks you at your home, when are you leaving, right? Porque ya te están diciendo que ya vas tarde para el trabajo, right? When are you leaving? Can you give me another example, guys? Where are you? Perfect. Where are you? Una más sencilla, right? Porque puede ser solo así. Where are you, right? ¿A dónde estás? Cuando le preguntan a uno que se ha perdido, right? Tiene como mil llamadas perdidas. Where are you, right? Perfect. Can you give me another example? Como cuando se duerme en el bus. Ajá. Y a saber a dónde vamos a parar, right? Where? O cuando están conociendo a alguien, right? Where do you live? Right? Where? Who you is that? Yeah. Oh, where are you from? That is correct. Where are you from? Right? Pero el from sería sobre todo con las personas extranjeras. Extranjera, right? Where are you from? Mm-hmm. So, who is foreigner. It? Who is he or who is she? Perfect. Or who is it?
she, he, or it, right? Uh-huh. That's it. Ahora, how? ¿Quién me da un ejemplo con how? How do you do that? How are you? How are you? How old are you? Todos. How old are you? Al mismo tiempo, right? Awesome. Una más compleja. Como por ejemplo los lunes que yo les pregunto, uy, dejo de escribir. How was your weekend? Les digo. Right? How was your weekend, guys? How was your day? Les pregunto también. Right? How was your day, right? How was your day? How are you? How old are you? How was your weekend, right? It can be any like this. Bueno, este ya lo conocen, right? Ya veo que están super cool en este sentido, right? So, sería redundar si seguimos haciendo esto, right? Now, because you already know what they mean, y esto está en la sección 4.2, pero en realidad en la sección 4.2 it talks about measurements and distance. No sé si ya llegaron a esa parte. Si no llegaron, no se preocupen. Yes. Right? Oh, okay, yes. Perfect then. So you already know what I'm talking about, right? So in this case, they only use the WH question, that is how. How far? Dígame. Este, ¿cree que me hace el favor de, aunque sea así, pasajero, describir este, cómo va measures y el significado, porque no me quedó chance de buscarlo? It's okay. Measure es medir o medida. Measure, medir. For example, when somebody is making you clothes, right? How are they called? I forgot their name, but ¿cuánto mide las costureras? Algo. That's correct. ¿Cuánto mide algo? Right? For example, what is the measurement of the house? Right? ¿Cuánto miden las casas? 5 por 10 o 5 por 20. 5 por 7. 5 por 7. Right? No sé cómo funcionan las medidas de las casas, pero si se fijan, la gente sí sabe, right? La casa mide 5 metros por 7 o 5 metros por 10 para adentro, right? That is a measure, right? Medida. No solamente cosas físicas, uno también se puede medir. For example, for your clothes, right? That is a measure. That is a size. Digamos, la ropa se le dice size. That measure, for example, can also be used for your waist. Right? Hay gente que se mide la cintura, right? What is the your measure, your waist measure, right? Or if you want to measure, for example, the distance from San Salvador to Chalatenango, right? How far is it, right? Honestamente, no sé, yo digo que unos 50 kilómetros hay, right? So, no, that's 17. How you use it. De verdad. No creo, en serio. Quiero que está más cerca. Ah, ok. Ah, pues tiene como 17 kilómetros de aquí para Chalate, right? So, that's how you use it, right? So, así es como se utiliza, right? Medir literally anything, casi que cualquier cosa, all right? ¿Cuál otra me dijo? No, yo en mi solo caso esa. Solo es. Ah, solo esa, all right. So, yes. But this is, for example, for distance, for those things. But if you want to measure, for example, your height, es otra palabra. Sería tall. How tall are you, right? How tall are you? Y ahí dicen qué tan altos son, right? How, yes, esa. Para altura. Para peso no se utiliza... Se puede utilizar measure, pero es weight. Yes, Mirna creo que dijo. Weight. What is your weight, right? Weight. Preguntas personales que no se hacen, right? Pero así se hace. pero verdad que esa palabra viene en los productos también, va el peso neto. That's correct. For example,
Here, right? Contenido neto 40 gramos, dice la cremita. Uh-huh. Aquí está. Por ahí. Pero ahí está el nombre, right? Si se miden las cremitas, right? Ahí dice weight. Y hay unas cremas, por ejemplo, botas, que vienen en inglés, right? Weights, total weight, dice. Y dice cuánto es los gramos que viene del producto, right? So that's how you, what you can measure to. Measure is in general. Medir o pesar es en general. Ya cuando quieren decir algo más específico, dicen qué es. For example, how tall are you, right? ¿Qué tan alto eres? What is your weight? ¿Cuál es tu peso? What is your, si hablamos de edad, how old are you? Or what is your age, right? And when you want to be more specific, right? Or for example, for a house, what are the measurements? Vamos a ponerle. What are the measurements of your home, your house, right? ¿Cuáles son las medidas de tu casa, right? Because all of the houses vary in size, right? All the houses vary in size. Eso quiere decir que todas las casas varían en tamaño, right? Size, yeah. Es tamaño. Tamaño, all right? So what do I want you to do, guys? The practice for today, porque ya vi que ya se saben las WH questions, all right? Practice for today is to make WH questions to know, to get to know more about your partners, right? Con las personas que van a estar en los grupos, right? Como que, for example, what are the favorite things they like? What do they like to eat? To do on their free time? Or for example, quiero ver, which things do they prefer, right? Como lo que hablamos ayer, ¿se recuerdan los comparativos? Comparative adjectives, right? Yeah. So which one do you prefer? Or for example, no necesariamente, si ustedes no quieren dar información personal, that's okay. You can also use comparative adjectives y trabajar con el wish. For example, which mountain is the higher? Which mountain is higher? Sorry. Al or Cerro Verde. Ya dicen cuál de las dos es, right? Y siempre estamos utilizando WH questions, right? Si no quieren dar información personal, that's okay. You can ask about things that are in El Salvador, right? You can ask general information about El Salvador, right? Such as mountains, parks, volcanoes, cities, people, etc. Right? Si no quieren dar información personal, pueden hacer la segunda cosa. All right? Les pueden ver esto en el chat. Right? And it's okay. Ustedes pueden decir que no, no quieren hablar de eso y pueden cambiar el tema. All right? So, I think it's clear and that I gave you a lot of options, right? Les he dado varias opciones de qué es lo que pueden practicar. Always with WH questions, all right? Siempre con las preguntas WH. ¿Qué es lo que sí se deben de acordar, guys? Is that when you make questions, siempre, 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 the WH questions will go at the beginning, right? Then the auxiliary verb, then the subject, then the main verb, all right? Siempre, acuérdense de esto, all right?
que así es como tiene que ir. Se lo puede enviar al chat también. Para que se acuerden que así va. All right? E igual, guys, siempre que hagamos preguntas, el verbo va a ir al principio. All right? Por ejemplo, cuando me preguntan, ¿cómo puedo decir tal cosa? Can I say, for example, can I say, no, I can say, right? Cuando estamos haciendo preguntas, siempre el verbo va al principio, right? Do I, can I, right? ¿Qué otra? Have you, How do you say? Vaya, esa otra. How do you say? Y me dicen el qué, right? Siempre va a ir al principio el verbo. Doesn't matter what type of question you're making, right? No importa qué tipo de pregunta hacen, siempre el verbo va a ir al principio, ¿sí? Number sugar? All right, perfect. Recuérdense de esto. Se lo voy a poner por cualquier cosa en el chat, all right? Ok, ¿está clara las instrucciones para la práctica, guys? Yeah. All right, then. Yes. Cualquier cosa, voy a guardar la imagen y se la voy a enviar al, al grupo, all right? So right now, I'm going to separate you by groups. Real quick. Y para que logren practicar bastante, los voy a poner en parejas, all right? So let's go ahead and... bueno, me van a quedar dos de tres y solo uno de dos. All right, so please accept the invitation and let me know if you have any questions, all right? Thank you, guys. Really fine. Okay. Bueno, perdón, yo ahorita me vengo incorporando y vi que la teacher ahí ya estaba haciendo los grupos. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Okay, don't worry. Haremos preguntas con doble edge question. What, okay. Which, who. En el chat están unos ejemplos. Ella los enviará al WhatsApp la teacher. Okay. Okay. In the chat, write the question. Okay. For example, Juan. Question. Vamos a ver. Vaya, ya la mandó la teacher. Creo que cayó algo. Okay. Okay. Oh, what is the name of your mother? Write in the chat. My mother's name, Noemi. Okay. Pero perdón, no entendí lo del chat. No, para que nos queden, las podemos ir escribiendo en el chat también. Ok. Ah, excelente. Ahorita la vamos a redactar ahí entonces. Ok, ahorita. Chat.
What is your... Okay. My mother name is Esperanza. Okay. And you, Carlos, what is your mother name? My mother's name is Noemi. Okay. Watch the question I write in the chat. Okay. The soccer today, yesterday, is of disaster. What's your opinion about the soccer play yesterday? I didn't see the play, but I think the same of my classmate, was a disaster. Yes. Perfect. Six goals is a disaster. Is no sé cómo se dice, muy penoso. Teacher, what do you say, muy penoso? Very shameful. Se lo pueden mandar en el chat. Okay, thank you. Okay. Very shameful. Shameful. Yes. Very shameful. Uh-huh. Okay, Carlos, it's your turn. Write a question. Okay, Carlos, a question, Carlos. How often do you go to the theater? In my case, I am not visited the theater. It's the same. In my case, it's rarely. No, rarely. Rarely visited a theater. Oh, for example, how often do you go to the cinema? Oh, I visit the cinema una vez, one more or one week. What do you say una vez, teacher? Once or one time. One time, okay. I visited the cinema one times a month. Okay, I write other question. Okay. In my case, I work in Universidad Tecnológica. Oh. In my case, I work in a drugstore. Drugstore. Yes. Excellent. And you, Luis, where do you work? I work in auditory films, a signature. Okay. I work in auditory signature. Okay. Other question. Can you play soccer? No, I can play soccer. I enter to the field and run, but can play soccer? No. No. And you, Carlos? I can play soccer. I usually play soccer with my friends on weekends. Okay. And when I was a young,
play soccer in the second division. Wow. Second division? Yes. Oh. That's cool. What team? The El Salvador University. I was a student of El Salvador University. Oh, but in what year? In the graduation in 2005. You are young. I graduation in 1985. Okay. And you, Carlos? My graduation was on 2017. In what university? At Católica, in Santa Ana. Ah, in Santa Ana? Santa Ana. Yes. Unicas. Okay. Yes, that's right. Are you living in Santa Ana? No, I live in Huachapa. Oh. Okay. What is your profession? I am assistant engineer. What? I am assistant engineer. Okay. And my profession is accountant public. Accountant? Public. Accountant public. Accountant public. I am. I am an engineer of system. It's very good, no? Huachapa is a city very, very hot. No, exactly. Oh. The weather is good. Maybe I think Huachapa is cold. Yes, cold. That's right. Sí. Es, for example, what is the weather in Huachapa? It's not really cold. Where do you go? Where do you live? ¿Qué otro habíamos dicho? A ver. What is your favorite? Yo termino mi 10. Ya termino sus 10. ¿A quién le pregunto? Ah, no las iba a escribir ahí en el chat. Ah, no puedo ahorita. Ah.
¿Y Joel también la va a escribir? No sé, yo no lo escuché. ¿Se durmió? A mí me faltan, quiero ver, como dos palabras de WH. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me faltan dos, ¿no? Quiero ver, how, what, how, where, solo una tengo. Vamos a ver. Es la puntilla. Ahí es mi, next to la Costa del Sol. Okay, yeah, sí. Es ella, me olvidó cómo se dice, está junto. Is near, near of Costa del Sol. Near, or is close. Next to Costa del Sol, but the Costa del Sol ends in la puntilla. Mm-hmm. Yeah. Yes, I know Costa del Sol, but I don't know where is the puntilla. Puntilla is the what do you say? Is the end of the character. The end of the character. But in Spanish is Bocana. Mm-hmm. Bocana. So is in Usulután. No, it's La Paz. Oh, okay. But the river, el río desemboca en el mar. Mm-hmm. Está el estero. El estero. In you, Carlos, what beach visited? I visited the common in Los Cóbanos.
the beach that I usually visited on vacations. Okay, the Cocoa is very beautiful, but my son don't like because they like the wave. A ellos les gustan las olas. And los Cocoa don't have wave. Yes. In my case, I don't know the Cocoanuts. Cocoanut Beach is a place very peaceful. It's beautiful. And next to los Cocoanuts are coral. A coral. And yes, is the main attraction about this beach. Yes, you can diving, scuba diving, and watch a color fish. Color fish. Did you visit the Coatepeque Lake when this lake changed his color? Changed color, yes. Yes, but the Coatepeque Lake changed the color for turquesa. I don't know. Yes, that's right. What do you say, turquesa? I only see that in the news, but I never visited the Coatepeque Lake when this happened. Okay. It's very beautiful because the view is amazing because the turquoise, I don't know what the pronounce. It's very, very rarely the color. And the restaurant around the Coatepeque Lake is very crowded because many people visited this place. Yes, there are many restaurants. Oh yes. In my case, I have not visited in the lake of Coatepeque, but I want to go. In the chat, how many children do you have? I am three children. Three children. They all have 22 years, and I have twins for 13 years. Okay. And you, Carlos? How many children do you have? Very interesting. I don't have children. I don't have, okay. No, I don't marry. And you are single? Yes, I don't marry because I am 25 years old. So I am very young. Okay. Is baby. And yes. How many children do you have? In my case, I have two children. The first have 13 years. The second baby have 6 years. Oh. Or, your first child is the same with my twins. My twins have 13 years. Okay. Okay. It's very exciting. It's very, very exciting to have twins because it's very tired. What is your team favorite? Of the El Salvador.
Oh, my team favorite is in the soccer, is us. And you, Carlos? Honestly, I don't like the soccer of our country. I don't see the play match. Nothing of this. In the what is your favorite team? Extranjero, como foreigner. Perdón. Foreigner. Ah, foreigner. What is your favorite team, foreigner? For example, from Spain. Yeah, Spain, foreign. Is Real Madrid. In my case, I like the soccer, the Europe soccer, because it's a other level, no? But yes, for the favorite teams, and Bayern, Barcelona, and Liverpool. In my case, my favorite team is Real Madrid. But to Cadiz for the Magic Gonzalez. Okay. But in this championship, the Cadiz is a surprise. Yeah. Try. Yeah. Yes, going to Real Madrid and Barcelona. Yeah. Yes. For the Magic Gonzalez, his team is for the Magic Gonzalez, his team Cadiz is the favorite for the people of El Salvador. Oh yes, he's a extraordinary soccer player, no? Yeah. And for example, in the Soccer World Cup, which are your favorite teams? In my case, my favorite team is Brazil. For the Africa is Nigeria. Nigeria. For me, my favorite national teams in America is Argentina, in Europe, Holanda. Holanda is Holland. And Holanda is Netherlands. Netherlands, yes. Netherlands. Pero se supone que ya no se llama Holanda, hoy es Países Bajos. Yes, that's right. For this is Netherlands. Always the name is Países Bajos. But the people name it Holanda. Holanda, yes. Okay. Holanda. But Países Bajos is Holanda, Bélgica, and I don't remember what is the other country, but are three country named Países Bajos. Okay. And do you know which countries are in the United Kingdom? Sorry, what do you say? Which countries are in the United Kingdom? Ah, is Ireland, what do you say, Inglaterra? England, Ireland, and North Ireland is Escocia, is Scotland, yes, in North Ireland. I didn't know that. But the question is,
what country Ireland, North Ireland, Scotland, and England. Okay, I didn't know that, but now I know. Okay. So, do you visit other country? Oh yes, for my job, I visit many countries. When I worked in a Ministerio de Hacienda, I visit many countries. Which countries? In America. Estafa. Digamos, porque usted estafó a la empresa con un documento que no era original y que usted lo dio por algo original. Entonces, sí se puede. Y como la en Ciudad Delgado, ¿qué? I live en Ciudad Delgado. Okay. What about you? Where do you live? I'm from Santa Ana City. Is far lejos, es far, ¿verdad? Yeah. lejos estamos lejos, ¿verdad? Yes. ¿Y cómo está el clima ahí? Ah, so cold, so sí, ¿verdad? It's cold, frío. It's cold. Oh, I feel cold. Yes. Yo creo que así está casi en todo el país. Sí. ¿Cómo se what is your favorite weather? Sería el clima favorito, algo así. Ajá. Ajá, weather. I prefer the hot. ¿Ah? No. It's difficult to have shower in this time. You are crazy. Así, are you kidding me? Ajá, you kidding me? No, yo prefiero que esté así helado. Yo también. O que esté lloviendo, pero una lluvia relativa. Bueno. No como los demás de hace 3 semanas. No, es que a mí las lluvias me gustan, pero si uno va a estar en la casa, descansando, o amaneciendo el domingo y que va a estar lloviendo bien rico. Sí, sí. Ah, pero no, que pues salir sí. Salir a trabajar y con lluvia sí es muy incómodo. Yo salgo a trabajar, salgo a caminar, salgo a reuniones, esté lloviendo. A mí me gusta la lluvia. A mí mi esposa me regaña porque a veces les digo yo, mira, tengo que ir a reunión a tal parte, llévate el paraguas. No, hombre, ni va a llover. Le digo. ¿Qué otra pregunta? What do you do in your free time? In my case, I love it. I sleep. Listen my music and share with my wife, my daughter, and my son. I like work on the street. Eso es lo que hago, no estoy de balde. I like to listen audiobooks. ¿Audio qué? Audiobooks. Libros en audio. Ah, sí. Audiobooks. Yes. Yo leía audiobús y dije, ah. Me gusta ir a oír música a los buses, qué onda. What is your favorite food? Pupusa. La lasaña. Yes, pupusa. El pollo con vegetales. ¿Qué más? China food. Hamburger with potato. The Caesar salad. Ajá. Ah, sí.
The China book. Al pollo en salsa de hongo, en crema blanca de hongo. Yes, I like it. Me queda, pero espeluznantemente sabroso. What is your favorite color? Ay, there are many. A los canelones. Black, red, white. I black love it. My favorite color is pink. Pink. Pero el rosa, el rosa vieja es el que me gusta, ¿no? Sí. Sí, es bien especial ese color. Me gusta el rosa vieja, pero igual me gusta el purple, creo que así se pronuncia, el morado. Sí. Ajá, el morado. Sí. Uh-huh. O el violet, que es similar, el violeta. How old are you? Yo como no. On time. Right on time. That's correct. Yes. How was it, guys? How was the practice? How did you feel? How do you feel now that you got to practice double H questions? ¿Cómo se sienten después de practicar? Well, teacher is good know about the partners. Yes, that's correct. You got to know more about your partners, right? More information. That is very important, right? And I'm glad and happy that you got to practice. So, real quick before we leave, guys. Recuerden que mañana no hay clase, right? Because we already covered the 2 days we missed, right? Ya cubrimos los 2 días que nos hacían falta la semana pasada. Así que hoy termina y la otra semana igual vamos hasta el jueves. All right, no viernes. Okay, ya lo voy a mandar al grupo por las personas que no pudieron. El jueves terminamos, ¿verdad? El otro jueves terminamos, exacto. El otro jueves veríamos también el examen. Como hicimos con el midterm, ajá, así como hicimos con el de medio curso, vamos a hacer lo mismo con el examen final. All right, do you have any questions, guys, antes de que nos vayamos? Any questions, concerns? No? No questions. All right then. Bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por WhatsApp. Miss, dígame. Miss, ahí Leticia le preguntaba. Helen le pregunta, teacher. Leticia y Helen le están preguntando. ¿Que hasta qué día tenemos para completar la plataforma? Ay, perdón, es que se me estaba acordando de tener. Lo siento, ya le iba a colgar, mire, sin responderle. I'm sorry. Tenemos hasta el jueves de la otra semana, antes de las 11:59. Sí. Porque como hasta ese ya día... Ya no es hasta el viernes. La otra semana no, sería hasta el jueves. Por eso es que también el jueves vamos a revisar el examen final, right? Lo cubriríamos todo así como hicimos con el examen de medio curso. No sé, tal vez podemos dedicar tal vez unos 3-5 minutos para ver la unidad 5 con respecto a la plataforma, porque está generando algún tipo de problemas, tanto gramaticales como, como otro problemita. Entonces, también para verlas y, pues sí, para ir solventando y no esperar al último momento, pues. Sí, yo tal sé. Tal vez la mañana, un par de minutitos lo podemos resolver rapidito. Claro, claro, podemos hacerlo eso si gustan el lunes, right? Cubrimos, ustedes, si es posible, anoten las secciones en las que les ha dado problemas. Bueno, de todas maneras, ahí las han mandado también el chat, pero anótenlas para que revisemos eso el lunes con más tranquilidad, right? Y que vayamos viendo qué pasa. De todas, de las que ustedes me han dado, y si hay más, envíenmelas porque las he estado mandando a soporte técnico para que revisen. Porque sí, hay respuestas que están correctas, que ustedes las dan, pero por alguna razón no las agarra el sistema. ¿Ok? Uh-huh.
Entonces quiero que sí, me... sería bueno darle un mayor énfasis a lo que estamos viendo, no solamente por el afán de cumplir con la normativa de completar el examen, sino de entender por qué es que estamos respondiendo mal, ¿verdad? Para que quede bien grabado, bien asentado, ¿no? Exacto, sí, y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por eso también les digo, de que me envíen si les sigue dando error para seguirlo reportando. Porque como les digo, por ejemplo, creo que en su grupo fue que me dijeron que estaban correctas y estaban correctas también en el otro grupo pasó. Y no es que ustedes estén respondiendo mal, sino que a veces la plataforma por alguna razón no acepta esa respuesta. Es por eso yo les digo de que me manden screenshot de que no les acepte la respuesta para poder reportarlo, ¿right? Porque como les digo, sí, generalmente no es que sea mala su respuesta, sino que a veces la plataforma no las acepta. De hecho, Miss, en una de las tareas no la acepta, por ejemplo, el going to. Mm-hmm. Tiene que ponerle solo cuando es I am, no se pone I am, sino que I'm en contractado. Y creo mm-hmm. que eso, ambas están buenas, tanto contraction como normal, ¿verdad? A mi parecer, yes. Entonces, pero una se estaba quebrando ahí la cabeza, o sea que yo dije, voy a probar así contractado. Y así fue como lo solventé. Mientras tanto, había pasado días y días tratando de avanzar. Sí, yo sé, y de verdad me disculpo porque honestamente eso les quita un poquito de tiempo, right? Avanzar lo demás de la plataforma. Pero sí, todo lo que ustedes me han estado mandando, todos esos errores, yo los he estado mandando a soporte técnico. Por eso les digo que es bastante importante que me los manden, ya sea al grupo o ya sea al personal, porque con eso yo ya puedo probarles de que han habido errores y ellos ya se van a rebuscar en la plataforma y lo arreglen. Uh-huh. ¿Qué le pasó a Oli también, por ejemplo? Que ella no le aparecía el diploma, ahora ya le aparece, right? Entonces, por eso es importante que me manden todo eso para yo poder reportarlo, ¿ok? De todo lo que a ustedes les aparezca error, mándenmelo, aunque no les respondan en el momento, pero yo de todas maneras lo mando al soporte, ¿sí? Para que ellos lo revisen. Y de igual manera el lunes vamos a ver eso, ¿sí? Para que veamos qué pasa, right? Y ver por qué es que no le está aceptando las respuestas. ¿Ok? Ok, thank you, teacher. You're welcome, guys. See you on Monday. Have a great weekend, guys. Take care. Have a good night. See you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, guys. Take care. Thank you, you too.